Así es de que esta es la siguiente carrera que vamos a presenciar. Estaban clasificados 350 yardas, fue la tierra que jugaron. Juvecia era favorito, yo lo había visto correr. Mr. Vancouver era el dueño de aquel hermoso corcel, que en su registro decía era un Corona cartel. Andrés Flores con su yegua que Vichirili montaba. La dama, una hermosa zaina, traía herraduras plateadas. El Beto Loya y Mercado eran los que la cuidaban. Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban, ellos estaban seguros que esa carrera ganaban. Andrés también a su yegua sus dólares arriesgaba. Guardaron silencio. La yegua movió
movía las patas tan rápido como el viento. Andrés le dijo a su hermano: Damián, ya estamos adentro. La cena en casa la yegua no se las venían golpeando. Ese jinete la cuarta nomás se la iba enseñando. Y en 1760 los relojes se pararon.